Soy Paula Badosa y os voy a contar cosas para conocerme mejor. Pues sí, bueno, nací en Estados Unidos porque mis padres, bueno, estuvieron trabajando ahí mucho tiempo y casualidad, nací ahí, estuve viviendo hasta los 7 años. La verdad es que tengo pocos recuerdos, recuerdo muy poco. Recuerdo haber empezado la escuela ahí, pero poco más porque empecé a jugar a tenis cuando llegué a España. De eso, de la moda, es algo que me encanta, siempre me ha gustado mucho. De diseñadores y eso, bastante sencilla, me gusta ir bastante básica, casual y no inventar mucho con cosas, pero un diseñador favorito así que tenga, me gusta mucho Armani sobre todo. Y bueno, tuve la suerte de en su momento pues que mis padres trabajaban con ellos y conocerle, así que puede ser que sea de mis favoritos. Me encanta y de hecho he ido varias veces porque a mi madre le encanta ir a París y hemos ido varias veces, hemos ido hasta fines de semana solo para estar ahí, ir de compras, así que sí, me gusta mucho. Por los restaurantes, se come muy bien en París, mala suerte que hay mucho queso y mucho croissant, que eso es malo, pero nos lo pasamos muy bien y vamos bastante. Pues la verdad que me lo tomo muy positivamente. Quizá en su momento, cuando era más joven, me costó más por la presión, las expectativas de compararme con una jugadora tan grande y que al final pienso que también es difícil porque es una persona única, inigualable. Pero bueno, que me comparen con una jugadora así y que al final también es mi ídola, es algo que significa para mí y me motiva porque creo que es una buena comparación. Lo entiendo casi perfecto el francés, a veces lo hablo, pero me cuesta un poco más, pero sí que lo entiendo perfecto y al final yo soy de Barcelona y bueno, soy un poco más del norte de Cataluña, entonces estamos muy cerca de Francia y de hecho vamos bastante con mi familia, intentamos ir sobre todo al sur, que nos queda a 1 hora en coche. Bueno, Francia ha sido siempre un país donde he estado mucho, donde en mis primeros torneos como internacional, sub-12, Oré, Bressuire, Les Petitas, he jugado ahí y al final tengo muy buenos recuerdos porque es cuando yo empecé a un poco jugar internacional. Oui, je parle français, bonjour, je t'aime. Luego siempre decía una palabra que era c'est pas possible y merci beaucoup. Eso mismo gané Roland Garros Junior, tengo un recuerdo muy especial, siempre que voy ahí pues me emociono un poco porque me viene todos esos recuerdos a la cabeza, fue un momento especial y también, ¿qué te voy a decir? El año pasado pues llevo mi mejor resultado de Grand Slam también es en Roland Garros, entonces es algo que le guardo mucho cariño y tengo muchas ganas de que llegue porque tengo recuerdos espectaculares. See you in Paris, bye.